Haber estudiado. Vámonos. ¿Me buscaban? Así que la sangre de dragón aparece en este momento en que una era concluye. Me llama sangre de dragón. ¿Qué significa? Primero veamos si realmente eres sangre de dragón. Oigamos esa voz tuya. ¡Push! Grítanos para que podamos advertir tu voz. Grita para nosotros, sangre. De dragón. Puede que después tengamos tiempo para tus preguntas. No temas. Tu grito no nos hará ningún daño. Sangre de dragón. Eres tú. Te doy la bienvenida a Alto Hrothgar. Soy el maestro Arnier. Hablo en nombre de los Barbas Grises. Ahora dime, sangre de dragón. ¿Por qué has venido? ¿Quién eres? ¿Qué es este lugar? Somos los Barbas Grises, seguidores del Camino de la Voz. Te encuentras en Alto Hrothgar, a las faldas de la montaña sagrada de Kinareth. Aquí comulgamos con la voz del cielo y nos afanamos en alcanzar el equilibrio entre nuestro yo interior y el exterior. Quiero averiguar lo que significa ser sangre de dragón. Estamos aquí para guiarte en tu búsqueda, igual que otros Barbas Grises ya intentaron guiar a los sangre de dragón que te precedieron. ¿Quieres decir que no soy el único sangre de dragón? Por supuesto. Desde que Akathos otorgase su don por primera vez a la humanidad, ha habido muchos. Otra cosa es que tú seas el único sangre de dragón de nuestra era. Eso no nos corresponde a nosotros averiguarlo. Eres el único que se me ha revelado hasta ahora. Eso es cuanto puedo contarte. Respondo a tus invocaciones, maestro. Es un honor para nosotros dar la bienvenida a un sangre de dragón a Alto Hrothgar. Haremos todo cuanto esté en nuestra mano para enseñarte a usar tu don y cumplir así tu destino. ¿Qué destino me aguarda? Solo a ti te corresponde descubrirlo. Nosotros podemos mostrarte el camino, pero no dónde acaba. Ya puedo hacerlo. Que eres sangre de dragón. Tienes el don innato. Pero ¿tendrás la disciplina y el temperamento suficientes para seguir el camino que se abre ante ti? Eso aún está por verse. Sin entrenamiento, ya has dado los primeros pasos para proyectar tu voz hacia un grito. Ahora veamos si tienes capacidad y voluntad de aprender. Cuando gritas, hablas en la lengua de los dragones. Por ello, tu sangre de dragón te otorga una capacidad innata para aprender las palabras de poder. Todos los gritos se componen de tres palabras de poder. Estelian. Al alcanzar el dominio de cada palabra, grito aumenta de poder. El maestro Einar te enseñará el Ro, la segunda palabra de fuerza implacable. Bien. Ro significa equilibrio en la lengua de los dragones. Combínalo con Fus, fuerza, para enfocar tu Zoom con más precisión. Ro. Pero aprender una palabra de poder es solo el primer paso. Debes practicar sin cesar para desbloquear su significado y poder usarla en un grito. Sí. Y así es como los demás aprendemos gritos. Como sangre de dragón, puedes absorber la fuerza vital y el conocimiento de un dragón caído.
Lo sé. Como parte de tu iniciación, el maestro Einar te permitirá acceder a su comprensión de Ro. Pues bastante bien. Bastante bien. Usa el grito de fuerza implacable para atacar a los objetivos cuando aparezcan. Usa ambas palabras. ¿Puedo? Si puedes. ¿Y cómo los...? Usa Fus y Ro. Juntas harán que el grito sea más poderoso. ¿Lo tengo que meter entonces? Ah, sí, vale. Bien hecho, otra vez. Últimamente me estoy viciando. Yo tengo sentimientos encontrados. Aprendes deprisa, otra vez. Impresionante. Tu zoom es preciso. Tienes mucho potencial, sangre de dragón. La prueba siguiente tendrá lugar en el patio. Sigue al maestro Bori. ¿Tú eres Bori? No, tú eres Bori. Yo, este será de los últimos juegos que tiremos en PC, te lo juro. Me está incomodando mucho el cómo tengo que tener todo el rato las manos. Quiero volver a un mando y una consolita, tío. Pero yo ya sabía decir nada. De hecho, lo digo por encima de mis posibilidades. Vamos a ver. El maestro Vulgar te hará una demostración de torbellino arrollador. Después te tocará a ti. Maestro Bori. Vex. Ahora te toca a ti. Quédate a mi lado. El maestro Bori abrirá la puerta. Usa el torbellino arrollador para cruzar antes de que se cierre. Uy. Tu rápido dominio de un Zoom nuevo es impresionante. Ya había oído historias sobre la destreza de los sangre de dragón, pero verlo con mis propios ojos. Yo creo que eso nos ha pasado a todo el mundo. No sé lo que hago. Sucede sin más. Los dioses te han dado este don por algo.
A ti te corresponde averiguar cuál es la mejor manera de usarlo. Creemos que ya estás en disposición de enfrentarte a tu última prueba. Hazte con el cuerno de Jürgen, llamador del viento, nuestro fundador, que está en su tumba, en el ancestral templo de Ustengraf. Permanece fiel al camino de la voz y regresarás. Daré por hecho que te refieres a los compañeros. Te unes y tienes que hacer algún contrato para los... cualquier contrato para alguien, el que sea. Una vez que haces un contrato, te dicen de hacer el coso. No cabe duda. La aparición de un sangre de dragón en estos momentos no es una simple coincidencia. Está claro que tu destino está ligado al regreso de los dragones. Deberías centrarte en afinar tu voz y pronto tu camino se te revelará. Sí. Bien, así estarás en disposición de enfrentarte a lo que quiera que te depare el futuro. No, deberías centrarte en afinar tu voz y pronto tu camino. Los dragones tienen la capacidad innata de aprender a proyectar sus voces. Además, son capaces de absorber el poder de sus hermanos caídos. Unos pocos mortales nacen con capacidades similares. Hace siglos que se debate si esas capacidades son un don o una maldición. Pues supongo que depende. Lo que has aprendido en cuestión de unos pocos días nos ha llevado años incluso a los más talentosos de entre nosotros. Algunos creen que son los dioses los que envían a los sangre de dragón a nuestro mundo en momentos de gran necesidad. Ya hablaremos de eso más adelante. Los dragones siempre han tenido la capacidad de gritar. Su lenguaje es una parte intrínseca de su ser. En la lengua de los dragones no hay diferencia a la hora de debatir y de combatir. El gritar es algo tan natural para ellos como respirar o hablar. En los tiempos de leyenda, cuando los mortales sufrían grandes penurias, la diosa Kinareth nos concedió la capacidad de hablar con los dragones. La mayoría de la gente requiere muchos años de aprendizaje para siquiera aprender el grito más básico. Sin embargo, en tu caso, el habla de los dragones corre por tus venas y puedes aprenderla prácticamente sin esfuerzo. Ok. Somos cinco. Nuestro líder, Parthurnax, vive en la cumbre de la garganta del mundo. Cuando tu voz pueda abrir el camino, sabrás que habrá llegado el momento de hablar con él. Como ya te he dicho, sabrás que ha llegado el momento cuando tu voz te permita abrirte camino hasta él. Estudiamos el camino de la voz siguiendo las enseñanzas de nuestro fundador, Jürgen, llamador del viento. A muy pocos se les permite estudiar con nosotros aquí, en Alto Hrothgar. Pero en tu caso, sangre de dragón, es un privilegio para mí guiarte para que domines tu voz. Gracias. Era un gran líder guerrero de los antiguos nórdicos, un maestro de la voz o lengua. Tras el desastre de la Montaña Roja, en el que el ejército nórdico resultó aniquilado, pasó muchos años valorando el significado de aquella terrible derrota. Finalmente llegó a la conclusión de que los dioses habían castigado a los nórdicos por su arrogancia y su abuso blasfemo de la voz. Él fue el primero en comprender que la voz debería emplearse únicamente para glorificar y adorar a los dioses, no para gloria de los hombres. El dominio de la voz que tenía Jürgen, llamador del viento, le sirvió para superar a todos cuantos se oponían a él, y así nació el camino de la voz. Estudiamos el camino de la voz siguiendo las enseñanzas de nuestro fundador, Jürgen, llamador del viento. A muy pocos se les permite estudiar con nosotros, pero en tu caso, sangre de dragón. Aquí. Sus voces son demasiado poderosas como para que las soporte alguien que no se ha iniciado en la senda. Hasta uno de sus susurros podría matarte.
La voz es un don que la diosa Kinareth nos concedió en el amanecer de los tiempos. Nos dio a los mortales la capacidad de hablar como los dragones. Aunque a menudo se ha abusado de este don, el único propósito de la voz es para gloria y adoración de los dioses. Solo podrás alcanzar el auténtico dominio de la voz cuando tu espíritu interior esté en armonía con tus actos en el mundo. Nosotros buscamos alcanzar este equilibrio contemplando los cielos, el dominio de Kinareth y practicando la voz. Vale. Ser un sangre de dragón es la excepción a todas las reglas. La sangre no te preocupes. Del dragón es un don de los dioses. Ya sé que es tarde allí. Si aceptamos un don, ¿cómo podríamos rechazar otro? Como sangre de dragón, has recibido tus aptitudes directamente de Akathos. Por eso que buscamos guiarte en el uso correcto de tu don, que trasciende las restricciones que limitan al resto de mortales. El cielo sobre tu cabeza y la voz en tu interior. Vale. Buena nit. Descansa, tío. Yo creo que me lo tanqueo. Sí. ¿Dónde se supone que estoy yendo? Que me ha costado subir. Vale. Vamos para allá.